camino de mi tierra voy a andar, porque les quiero contar historias que el tiempo olvidó. Carlos Calderón, conocedor de las tradiciones de la región, además docente, hoy en Mi Mochila hablándome un poco de la tradición del pilón. La historia de lo que hoy en día nos ha hecho grande, como es el pilón vallenato, nace de esa raíz sembrada en Valledupar por don Oscar Pupo Martínez, quien le dio ese alojo como empleado de la finca El Cerrito a don Fidel Mejía Fuente, quien se casó con María Francisca Calderón Lechuga y quien tuvieron unas hijas bailarinas bellísimas y a quien le inspiraron algunos de esos versos. Esa parte de la historia del pilón de antaño que se tocaba a las 4 de la madrugada con la banda Los Picapiedra, o dirigida por Luis Antonio Cote, o encontrar por ejemplo una parranda en la casa de Cirino Castilla, donde Alberto Pertú tocaba el acordeón en compañía del niño de ese entonces, que era el maestro Nicolás Elías Colacho Mendoza. Según Carlos Calderón, estos son los placeres y las dichas de las que todavía disfrutamos en esta región. Variedad folclórica en cuanto a la danza y en cuanto a la música, que es envidiable. Comerse una arepa de queso hecha de Fidelina Redondo o de las hermanas Monsalvo o de la Bella, con un tinto agradable y sabrosísimo como este que me estoy degustando en la casa de Cecilia Mesa o de la señora Aura Reales, una matrona vallenata que aún conserva sus costumbres y que ha tenido a bien recibirnos. Mientras íbamos conversando, Carlos Calderón me hacía referencia a otras tradiciones que todavía prevalecen en esta región. La celebración del Corpus Christi, la celebración del 29 de abril y recordar esa miel de abeja que se comía con bollo de queso y maíz limpio para degustar la Semana Santa en Valledupar. Y esta es, por supuesto, la invitación que tiene Carlos Calderón para todos los foráneos. A todas las personas que no han tenido la oportunidad de venir a Valledupar, a conocer a una ciudad intermedia que tiene una proyección hacia el futuro con buen gusto, con una planeación arquitectónicamente bien planeada, con unos servicios públicos de envidiar. Hoy tenemos el mejor agua potable en calidad a nivel nacional. Y yo sigo recorriendo con mi mochila los lugares turísticos del Cesar y Guajira. Y no olviden que en mi mochila es cultura y es turismo. Y quiero que vuelva a brotar del campo la luz, del campo la fe. Tierra canta, mi tierra ama, sueña y quiere ser mejor. Mi tierra vive, mi tierra canta.